Hola, bienvenidos a otra emisión de La Magia de Gladys Trincado. Hoy es nuestro programa número 418, con el cual despedimos el año 2014, año calendario. Hace muchísimo calor, nos estamos cocinando. De hecho, se darán cuenta que estoy haciendo aperturas y cierres adentro, porque afuera nos morimos. Acá tenemos aire acondicionado, pero recién le decía Ricardo, a pesar del aire, y está todo abierto, no se puede estar, ni me quiero imaginar lo que debe ser el jardín. Así que postergué las flores, que no sé si Ricardo las puede tomar por el ventanal, pero yo ni loca salgo porque se me corta todo el maquillaje. Bueno, buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, Lady. Acá pantallándome con el abanico. ¿Con el abanico o con una hoja de la palmera? Sí, no sé, con lo que sea. Con lo que sea, porque ya no podemos estar más. Y eso que Ricardo está con bermudas. Imagínense yo con esta ropa de like que ahora voy a mostrar. Estoy que me cocino. Por eso enseguida, cuando hice el primer programa de mes, dije rajemos, porque yo no me bancaba el sol. Está maravilloso, es un día esplendoroso, porque para mañana anuncian tormentas eléctricas. Pero hoy está insoportable. Si no es con aire acondicionado, no se puede estar. Y duchándose a cada rato. Terminamos el año, Ricardo, ¿eh? Sí, sí, ya se nos va. Se nos va y ya próxima semana, año nuevo, vida nueva, año calendario 2015. Vamos a ver qué sorpresa nos trae el año. 2015 es un año 8. El 8 en numerología tiene que ver con el dinero, justamente. Personales, o a nivel país, o a nivel internacional. Pero es un año 8 que el 8 representa al dinero. Bueno, comenzamos con la ropa, Ricardo. Ah. Tengo una calza muy bonita de Lycra en azul, en blanco y con flores amarillas, que son una belleza, esa me la estreno hoy, una paquetería. Y arriba tengo una prenda de la señora Cristina, que hace años que la tengo, pero recién la estreno hoy, aunque no me lo puedan creer. Es una musculosa blanca, totalmente, es italiana, no es de acá, ¿eh? Totalmente bordada, con puntilla, y acá tiene rositas, tiene gemas forradas. Esto es una belleza como solamente la señora Cristina puede tener y que no se consigue en ningún lado. Y obviamente no es del país. Pero, como dije, tiene borlitas, tiene gemas brillosas, no brillosas, opacas, rositas, en tul. Una belleza, que como digo siempre, no hay quien le gane a Cristina. Y yo tengo tanta, pero yo tengo 5 vestidores. Entre invierno y verano, sumado a mi placar que tiene 10 cuerpos, que deberá tener 4 cuerpos también de ropa, pero tengo tanta que no sé qué ponerme y a veces me da miedo estrenarla, digo no la estreno por si se ensucia, por lo que sea, pero como la vida es ahora, no mañana. Hay gente que dice no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. ¿Qué mañana? En 15 minutos uno puede perder la vida, en 10 minutos puede perder la vida. Esta es una realidad porque a mí me pasó, mejor que yo nadie lo puede saber. Alguien que me dijo enseguida vuelvo y no vino más, porque Dios se lo llevó. Así que esto es para disfrutarla y se ensucia, se lava. Todo lo que se ensucia, se lava. Ricardo, no me cortes, voy a pasar por adelante. Y si la musculosa se ensucia, como se ensució, se lava, pero yo la disfruté y no dejé nada para que el día de mañana, como se dice, lo disfruten otros. Bueno, vamos a ver cómo comienza el día de hoy. Como dije, llegamos a fin de año, calendario, termina el 2014 en esta semana, pero no vuestro año personal. Porque voy, perdón. Vuestro año personal va del día del cumpleaños por un año. Si cumplieron el 10 de mayo, 10 de mayo 2014 y 10 de mayo 2015. Ese es el año donde se sacan los cálculos, se saca el año vibracional que va a tener la persona y qué trae aparejado ese número. Bien, vamos a ir a la nota de actualidad ahora, que se llama Alivio. La fuente es el diario La Nación, y dice esto. Es el cable que nos conecta con lo esencial más que con lo virtual y lo viral de estos tiempos.
Hemos llegado a soportar tanto que el alivio ha quedado reducido al sentido de zafar. La vida exigente, acelerada y urgente, parece habernos descontrolado con hasta nuestros momentos más simples de bienestar. Un cafecito, un helado, 8 chocolates sin culpa, leer sin reproches ni apuro, el llamado, ni que hablar de la visita, a un amigo, 10 minutos al menos, limitando en la nada, sin tóxicos o medicación mediante. ¿Qué hemos dejado de hacer para alimentar y aliviar el cuerpo, la mente y el alma? ¿Con qué hemos peleado o reemplazado los circuitos de recompensa? ¿Cómo y cuánto el trabajo, el dinero y la tecnología se han dispuesto a recortar o evitarnos el tránsito por los caminos placenteros de la vida? Nos hemos dispersado y hemos acelerado todo y tanto que creemos que no podemos o que no nos será fácil volver a reconectar con aquel lugar, aquel aroma, sabor, coquilleo, liviandad, con aquella ilusión. Darse cuenta es un primer paso, y a pedido del alivio entendido como placer, dependerá de nuestra actitud y constancia para que, en este sentido, sí exista el hecho de zafar. Pero zafar antes de tiempo, producto del verdadero deseo, de la voluntad, de la vida, a conciencia plena. Por algo, el furor del yoga, la meditación, los libros, talleres y cursos de autoconocimiento, la regulación del estrés y la ansiedad. Necesitamos volver a casa y muchas veces no sabemos cómo. Hay más de una forma de volver a sentir el placer sin culpa, de estar echado en el césped, en el sillón o en una nube. Permitámonos, regalémonos la idea, al menos de cómo el alivio sea el cable que nos conecte con lo esencial, más que con lo virtual y lo viral de estos tiempos. ¿Y qué más que seguir? Pareciera pedirnos a gritos poder resetear, volver a empezar. Estamos a tiempo. Es un alivio, ¿no? Nosotros vivimos en una sociedad globalizada donde todo es para ayer. O sea, yo personalmente trabajo con agenda. No podría trabajar de otra manera si no es con agenda. Tengo que vivir organizando mi vida en todos los sentidos, por los compromisos sociales, por los compromisos de trabajo, por los turnos, por los vencimientos. No sabría vivir ya de otra manera. Pero parece que todo fuera a terminar en un rato. Dejamos de decir un te quiero, un te amo, como dije, de tomarnos un rico cafecito, de dormir una siesta, de leer un libro, aunque sea hasta las 5 de la mañana, que nos venza el sueño por la lectura. Y después la gente, como dice acá, tiene sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque se regaló un tiempo. ¿Quién más que nosotros para podernos regalar lo que necesitamos y lo que sabemos que estamos necesitando? Nadie. Por ejemplo, yo tengo esta prenda, pero de pronto nadie va a saber que a mí yo quisiera una musculosa blanca con tul, con puntilla, con gemas, etcétera, etcétera. El mismo gusto que yo no lo va a tener nadie. Por eso a veces es tan difícil regalar. Pero en este caso vamos a lo que dice, no a lo virtual, no a lo viral, sí a lo concreto. O sea, no sintamos culpa por comer un chocolate, que nos lo merecemos, porque es un mimo. Como dije, sentarnos en la PC de pronto, o acá, o en el jardín, tomar un rico café, mirar el cielo, pensar, proyectar, diagramar a corto, mediano, largo plazo, planes, proyectos, porque ¿quién puede vivir sin planes y sin proyectos a futuro? Nadie. Yo me pego un tiro si tengo que vivir así. ¿Que vivo el presente nada más? No, mi vida está programada y proyectada. Entonces, como lo está la mía, está la de muchas personas. Pero el alivio nos lo debemos dar para calmar la mente, para calmar los pensamientos que están tan acelerados, porque vivimos pendientes del reloj, de la hora, de los minutos, de llegar tarde. Eso crea un estrés profundo, un estrés total. El querer cumplir con todos, el no fallarle a nadie, pero también tenemos que pensar que no nos debemos fallar a nosotros. Como dije y reitero, si yo no me doy lo que necesito y lo que quiero, nadie me lo va a dar, a menos que sea divino y sepa lo que yo quiero hacer en este momento. Me pareció una frase reflexiva para aprender a querernos, a no echarnos culpas, a darnos nuestros tiempos, a hacer nada si no queremos un día. Hoy no quiero trabajar. Bueno, listo, no trabajo. Paso a la gente de hoy para mañana, mañana trabajo y hoy no.
Y me quedo haciendo nada, o regando plantas, o pintándome las uñas. ¿Te gustó, Ricardo? Sí. Había una vieja publicidad que decía, me tomo 5 minutos, me tomo un té. Que, bueno, esos 5 minutos diarios para uno, para bajar un cambio, como se dice también. ¿Te acordás? Me tomo 5 minutos, me tomo un té. Sí. Es verdad, bajar un cambio es hacer un parate, poner un freno, y decir, no, ahora estos 5 minutos me lo dedico porque yo me quiero, yo me adoro. Y lo tengo que hacer por mí. Bueno, espero que les haya gustado. Ahora nos vamos a la tanda número 1 para continuar con el tarot y luego con las estadísticas. Hola, soy la licenciada Gladys Trincado y mi mayor satisfacción es poder ayudarlos. Leo las cartas del tarot y además realizo ayudas espirituales con la energía de las velas y con alquimia. No duden en consultarme. Bueno, llegó el momento del tarot en el segundo bloque, que no podía fallar. En esta ocasión es para María Virginia, es de Punta Lara, a cerquita, aunque esté en zona sur. Y pregunta si su hijo, del cual no voy a dar el nombre, terminará su carrera universitaria, dado que le faltan muy pocas materias, pero no tiene deseos de seguir estudiando. ¡Uy, qué tema! Hoy, lamentablemente, ya no alcanza con el secundario como era antes. Si no se tiene una carrera universitaria, no se existe, porque las empresas cada vez necesitan y quieren y piden y solicitan más requisitos para tomar un empleado. Yo estoy alejada ya de ese mundo, por supuesto, pero leo por internet. Leo, yo me informo no con papel prensa, sino por internet de todo, todos los días. Bueno, vamos a ver, María Virginia, qué le dice el tarot a tu hijo. A ver si se va a recibir. En nombre de tu hijo hago dos cortes, dirigiendo este montoncito. La situación está postergada, ¿es verdad? No mentiste. Está postergada porque hay una muchacha castaño oscuro, menor de 40 años, que puede ser la novia, la pareja. Entonces él le dedica mucho tiempo a ella y menos tiempo al estudio. No es que no tenga ganas de estudiar, las ganas las tiene, pero para otra cosa. Seamos realistas y seamos sinceros. Y acá sale la carrera y él como profesional. Hay que saber diferenciar. El futuro está en una carrera. A la mujer la tenemos, o al hombre lo tenemos. No vamos a cortar una cosa por la otra, pero sin carrera hoy, repito, no se existe. Si no hacen el futuro ahora, ¿cuándo lo van a hacer? Mira, en tu casa es como que tu marido le hablara muchísimo a él sobre este tema, porque no le falta nada para diplomarse. Y justamente a tu hijo, como no le gusta lo que el papá le dice, se está alejando del papá, se está apartando, es como que lo tiene hinchado. Hinchado no, el padre quiere lo mejor para el hijo, más a punto de recibirse. Pero acá lo que tira mucho es la relación íntima, la relación con la pareja. Él está abocado a la pareja más que al estudio, pero es un pecado lo que está cometiendo porque no le faltan años, le faltan materias.
evidentemente tenés otro hijo varón también con quien él habla sobre el estudio, sobre la carrera. Este muchacho aparentemente trabaja, tiene un empleo, recibe dinero por haberes, y está teniendo dificultades en la compañía con un superior. No sé, por no tener la atención debida, por llegar tarde, por faltar, por contestar, cosa que en una compañía eso no se puede hacer. Uno nunca puede competir con el gerente de área, con el gerente de recursos humanos o derechos, recursos humanos o personal, o con el dueño de una compañía. Si uno no está de acuerdo, tiene que salir a la tarde, ir al correo, mandar el telegrama de renuncia y a otra cosa mariposa. Pero contra el empleador nunca se puede discutir, y menos en esta época donde si te despiden, ponen un aviso y hay tres colas de gente, tres cuadras de cola esperando buscar el empleo. O sea, discutir en una compañía, a menos que sea alevoso y lo estén acusando de algo muy grave, pero si no, es una regla de juego. Cuando yo trabajaba era igual, en relación de dependencia, ¿no? Él está en un pozo, no sabe qué camino tomar, se siente atado, sin salida, presionado por todos. Le hablan sobre el tema de la carrera, él, repito, no quiere escuchar, no quiere continuar. Por momentos está triste, la energía es fluctuante, un día está contento, otro día alegre, otro día triste, otro día depresivo. Se siente agotado, piensa que no puede más, y él no es el único que trabaja y estudia. Por lo general son el 99% de las personas que trabajan, estudian y pueden. No sé por qué tu hijo no cabrá siendo un muchacho joven. Prefiere seguir trabajando antes de estudiar. El 10 de espada aquí no está, para que yo te diga sí, se recibe. Por lo menos por ahora yo no lo veo. Lo que sí, hay un arcano que indica finales, cierres y comienzos. No me vayas a decir ahora que después de tantos años se dio cuenta que no es la carrera que él quería, porque yo como madre no muero. Pero es como que él quisiera dejar y suspender por un tiempo o rendir libre después. Pero en forma inmediata que termine ahora, no lo veo. Querías mi verdad, es esta. Está muy abocado a la pareja, muy manejado o dominado por la pareja, y el estudio es como que lo pasó a un segundo lugar, y de hecho no los quiere escuchar ni a ustedes cuando le hablan del tema. Es un tema espinoso, no quisiera estar en tu lugar. Con esto no te digo que él no se vaya a recibir, No. Por ahora lo tiene suspendido. Ya estamos llegando al 2015, quizás retome el año que viene, rinda libre y se reciba. Te deseo lo mejor, por eso no di por descartado que vaya a abandonar. No, pero sí a postergar. Y cualquier cosa te podés comunicar conmigo. ¿Ricardo? Sí. ¿Agarro la valija? ¿Valija tenés? Sí. ¿La tenés ahí? La tengo acá lista ya. Con la malla, la sombrilla. ¿El pasaporte? El pasaporte, el toallón. ¿El toallón? Ahí están las ojotas. Las ojotas y... ¿Un gorrito? El gorrito. Bueno, yo tengo lo mismo, pero en versión femenina. Lo tengo por ahí en un montón. En un rincón, perdón. Así que ahora llamamos a un remis, nos vamos al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y de ahí a volar. Hay que poner una nota de humor, sino ya bastante ingrata es la vida, ¿no? Con cosas que nos pasan en un segundo a nosotros o al prójimo, porque no hay que pensar en nosotros, hay que pensar en el dolor ajeno también. Que la gente sufre tanto, 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 tanto. Si ustedes supieran, yo lo digo porque lo escucho acá en forma permanente y si no lo leo, las noticias, y digo, pobre gente, uno la sufre de un color, otro la sufre de otro color, pero el sufrimiento está al fin, y no pasa por ser pobre o rico, ¿eh? Blanco o negro, católico o judío. El dolor no entiende ni de raza, ni de religión, ni de etnia,
mi exposición social. El dolor en el corazón es uno solo. Bueno, vamos a comenzar con las estadísticas de mi sitio web y de mi programa, comenzando con el conurbano y con el interior del país. Caseros, General Roca, Río Negro, Santiago del Estero, Capital, Aedo, Río Hondo, Santiago del Estero, Río Cuarto, Córdoba, Wilde, Villa Ballester, Federal Entre Ríos, Monte Chingolo, Loma Hermosa, Puerto Madero, Merlo San Luis, San Telmo, Valvanera, Vicente López, Martínez, Tigre, Congreso, Villa General Belgrano, Córdoba, Villa General Belgrano, Córdoba, Río Tercero, Córdoba, Santos Lugares, San Andrés, Villa Ballester, Mar del Plata, Boulogne, Ramos Mejía, Luján, La Plata, Balcarce, Berazategui, Delviso, Nogoyá Entre Ríos, Azul, Carué, Lomas de Zamora, Tres Arroyos, Ensenada, San Antonio de Padua, Pinamar, Monte Chingolo, Ezeiza, Villa Devoto, Montserrat, Loma Hermosa, San Miguel, Castelar, Moreno, Ciudadela y Mar del Plata. ¡Bravo! Ricardo, norte, sur, este y oeste, ¿eh? Sí, completo. Completo. ¿Viste cómo se está metiendo ya el interior ahora? Sí, se están enganchando. Pero más zona norte que sur, ¿eh? Sí. Los pingüinos parece mucho. Los pingüinos no les gusta la gente de Bélgica. Ah, que es tranquilo, a mí tampoco. Pero la gente del norte del país, sí. Bueno, y ahora vamos a continuar con el exterior. Prepárate, Ricardo. Menlo Park, California, Estados Unidos, puse como 12 signos de admiración porque entran de 5 a 6, 7 veces por día. Redmond, Washington, Estados Unidos. Cerverel Corporation, República Checa, otro tanto. SoftBank Corporation, Japón, tanto. Kensington, Ohio, Estados Unidos. Princeton, New Jersey, Estados Unidos, otro tanto. Saint Robert, Missouri, Estados Unidos, otro tanto. Simi Valley, California, Estados Unidos, 100 veces por día. Roma, Italia. Orizaba, Veracruz, Llave, México. Marbella, Málaga, España. Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos. Time Warner Cable, Greensboro, Carolina del Norte, Estados Unidos. Overland Park, Kansas, Estados Unidos. Cuernavaca, Morelos, México. Santo Andrés, San Pablo, Brasil. Lisboa, Portugal. Mogi das Cruzes, San Pablo, Brasil. Guarulhos, San Pablo, Brasil. Klang, Selangor, Malasia. Cascabel, Paraná, Brasil. Nova Iguazú, Río de Janeiro, Brasil. Beijing, China. Kota Kinabalu, Sab, Malasia. Leca do Bairro, Porto, Portugal. Xalapa, Veracruz, México. Tirana, Tirane, Albania. Araponga, Paraná, Brasil. Ponta Grossa, Paraná, Brasil. Quito, Pichincha, Ecuador. Limeira, San Pablo, Brasil. Provenza, Francia, Pietrasanta, Toscana, Italia, Dublín, Irlanda, Comcar TV, Ángeles, Filipinas, dos canales hoy, Ricardo, ¿eh? Sí. De Filipinas, ¿eh? Kampala, Uganda, Taubaté, San Pablo, Brasil, Hamburgo, Alemania, São José dos Campos, San Pablo, Brasil, Salvador, Bahía, Brasil, Santiago, Región Metropolitana, Chile, Falls Church, Virginia, Estados Unidos. Hans Zhejiang, China. Y Brasov, Rumania. A todos muchísimas gracias. Otra vez, ¿vos viste lo que fue Brasil? Brasil, coparon todo. Coparon la banca. Brasil es algo... Nosotros hablamos con Ricardo el mes pasado, que esto empezó en junio. Y Ricardo me dice, sí, es para la época del Mundial. Claro, el Mundial fue de junio a julio. Pero no era evidentemente por el Mundial. Porque el Mundial terminó en el mes 7, estamos en el mes 12, hace 5 meses. Y Brasil va increyendo la bandera. Estados Unidos cada vez más. Malasia, China, Rumania, Albania, Italia, España. Estamos incursionando en todos los 5 continentes, Ricardo, ¿eh? Sí, y ahí se sumó alguien de Marbella, que me parece que ya sé quién es, que tiene mucho tiempo libre ahora. Se puede mirar la magia a través de internet. Sí.
Sí, puede ser, no sé, a lo mejor está en la celda En la sola, no te... celda tiene un televisor porque yo lo vi, es una celda para dos camas, por ahora, después la van a pasar a una sola, pobrecita. Y de Marbella, ella era la reina de Marbella, estaba en pareja con el alcalde de Marbella, entonces no me extraña que ahora esté mirando La Magia del Estrincado, sabiendo a qué me dedico yo, porque ella veía los programas en su momento, más cuando se lo dediqué en el año 2009, en el canal. Así que si tiene tiempo libre, será la señora Isabel Pantoja la que nos mire. Ya, ya te la tenemos clara, ¿no? Esa ya sabemos quién es. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Nos vamos a la tanda número 2 para continuar y terminar con la frase reflexiva. Hola, soy la licenciada Gladys Trincado y mi mayor satisfacción es poder ayudarlos. Leo las cartas del tarot y además realizo ayudas espirituales con la energía de las velas y con alquimia. No duden en consultarme. Bueno, llegó el momento de la frase reflexiva con la cual nos despedimos del programa y del año 2014. Nosotros empezamos a grabar este año, yo, en marzo de este año, me había tomado el verano pasado sabático, largué con todas las pilas en marzo y bueno, ya estamos en diciembre, no vamos a cortar en el verano, si Dios así lo permite, vamos a trabajar todo el verano, pero bueno, se fue un año. A tirar el calendario viejo, a comenzar un año nuevo, si bien mi año comenzó en el mes de octubre, pero bueno, vamos a ver qué expectativas nos trae y ojalá sea lo mejor para todos, individualmente y a nivel país. La frase de hoy se llama El valioso tiempo de los maduros y dice así: Conté mis años y descubrí que tengo menos tiempo para vivir de aquí en adelante que el que viví hasta ahora. Me siento como aquel chico que ganó un paquete de golosinas. Las primeras las comió con agrado, pero cuando percibió que quedaban pocas, comenzó a saborearlas profundamente. Ya no tengo tiempo para reuniones interminables, donde se discuten estatutos, normas, procedimientos y reglamentos internos, sabiendo que no se va a lograr absolutamente nada. Ya no tengo tiempo para soportar a absurdas personas que, a pesar de su edad cronológica, no han crecido. Ya no tengo tiempo para lidiar con mediocridades. No quiero estar en reuniones donde desfilan egos inflados. No tolero a maniobreros y ventajeros. Me molestan los envidiosos que tratan de desacreditar a los más capaces para apropiarse de sus lugares, talentos y logros. Detesto si soy testigo de los defectos que genera la lucha por un majestuoso cargo. Las personas no discuten contenidos, apenas los títulos. Mi tiempo es escaso como para discutir títulos. Quiero la esencia. Mi alma tiene prisa, sin muchas golosinas en el paquete. Quiero vivir al lado de gente humana, muy humana, que sepa reír de sus errores, que no se envanezca con sus triunfos, que no se considere electa antes de la hora, que no huya de sus responsabilidades, que defienda la dignidad humana y que desee tan solo andar del lado de la verdad y la honradez. Lo esencial es lo que hace que la vida valga la pena. Quiero rodearme de gente que sepa tocar el corazón de las personas, gente a quien los golpes duros de la vida le enseñó a crecer con toques suaves en el alma. Sí, tengo prisa por vivir con la intensidad que solo la madurez puede dar. Pretendo no desperdiciar parte alguna de las golosinas que me quedan. Estoy seguro que serán más exquisitas que las que hasta ahora he comido. Mi meta es llegar al final satisfecho y en paz con mis seres queridos y con mi conciencia. Espero que la tuya sea la misma, porque de cualquier manera llegarás. Y acá viene la reflexión. La juventud es arremetedora, impulsiva, sin controles, y creen que pueden llevarse a todo el mundo por delante. Pero a medida que vamos creciendo y llegando a la madurez, los tiempos se acortan y es ahí cuando vemos quizás el poco tiempo de vida que nos queda.
Por eso vemos la vida de otra manera y necesitamos ya otras cosas. Es verdad. Cuando yo tenía 18 años, 17, 19, 20, me quería llevar el mundo por delante. Creía que sabía más que mi papá, creía que sabía más que mi abuela. Era la canchera. Y creo que nos pasó a todos. Y como acá fue una familia no estructurada, sino amplia, se podía hablar de todo, sin pruritos, sin tabúes. Por eso dije en el primer programa del mes que yo fui muy feliz acá, con mi familia, porque no había secretos, no había temas tabúes, se hablaba de todo. Mi abuela re canchera, mi mamá más canchera, y yo igual o peor. Entonces, ¿qué pasaba? Yo tenía 18, y veía, mi mamá tenía, me tuvo a los 26 años, 18, 26, 44, ¿no? Sí. Y yo le veía a mi mamá grande, como una vieja, que antes no se decía la palabra vieja, hola vieja, hola viejo, no se usaba eso. Pero yo la veía como vieja mi mamá, pero es generacional, es un tema generacional. A medida que vamos creciendo nosotros, que ya tenemos 30, 35, 40, los tiempos se acortan con ellos y nos vemos casi de igual a igual. Llegan los 50 y nos vemos casi a la par. Llegan los 60, ellos tienen 85 y son nuestros hijos, ya no nuestros padres. Entonces, valorar el tiempo de los maduros, obviamente, es una realidad. Porque el tiempo pasa volando, los días pasan volando. El año ya termina en esta semana. Y uno dice, ya pasó el año, ya terminó el año. Pues sí. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué balance hicimos? Hacia nosotros, hacia la sociedad, hacia la gente que nos rodea, teniendo, como digo, pensamientos positivos, gozando de la vida de la manera que queremos, escuchando música, escribiendo, leyendo, saliendo a caminar, porque los tiempos y la vida cada vez son más chicos, como vivimos en un mundo apresurado, como dije antes, donde todo es para ayer, no nos da tiempo a nada y después nos quedamos colgados con el que, ¡ay, si lo hubiera hecho! ¡Ay, por qué no lo hice en su momento! Ya es tarde. Fuiste al piste, como se dice en Córdoba. El que no lo hizo en el momento, perdió. Yo no tengo asignaturas pendientes en mi vida. Hice siempre todo lo que quise a nivel personal y estudié lo que quise en su momento. Después inicié esta carrera que también quise hacerla por voluntad propia y apoyada por mi familia, y aquí estoy, plantada, y soy alguien dentro de la sociedad con un apellido que pesa. Pero lo hice en el momento adecuado, y de hecho lo puedo decir. ¿Qué te pareció, Ricardo? Interesante, sí. Hay que valorar el tiempo de los mayores, y aprovechar el de uno, obviamente. Es verdad, porque el tiempo pasa volando. Sí. ¿Cuántos tiempo, minutos me quedan, Ricardo? Y pasa volando el tiempo. Acá también. Acá volando, también, ¿no? 2 minutos. Bueno, me voy. Este es el año de... A ver, ¿qué fecha? El miércoles es 31 de diciembre, fin de año. El jueves comienza el año 2015. Les deseo lo mejor de la vida. Primeramente, con salud física y mental, porque una sin la otra no funciona. Trabajo, el amor de sus seres queridos, la unión de la familia, de los amigos. No tiren juegos artificiales, fuegos artificiales, perdón. Piensen en las mascotas de la calle que no tienen dónde resguardarse, que tienen la lengua afuera hasta acá, y encima capaz en el cordón de la vereda no hay una gota de agua para tomar, y que escapan, escapan, corren, y no tienen fin. O los de ustedes, los de vuestras propias casas que se asustan y desaparecen. Tengan piedad, sean piadosos y van a vivir muchísimo mejor. No piensen en ustedes solos. Ustedes y el mundo, o en todo caso como pienso yo, el mundo y después pienso en mí. Les deseo lo mejor de la vida para este año 2015. Simbólicamente levanto la copa y brindo con ustedes para que tengan todo lo que acabo de desear. Los quiero con todo mi alma. Gracias, Ricardo, por haberme tomado otro mes y haber terminado el año juntos, ¿eh? Sí, empezamos juntos y terminamos. Empezamos juntos, terminamos juntos. Fue un placer haber trabajado con vos. Sos un excelente profesional, siempre lo digo. Les deseo lo mejor de la vida. Y si Dios así lo permite, nos encontramos en 7 días y ya estrenando el año 2015. Y como siempre, que Dios los bendiga. Hasta la semana que viene.